con el fin de brindar herramientas en la ruta de atención en temas trascendentales como la lucha contra la violencia de género, capacitaciones, fortalecimiento y una oferta de servicios para la autonomía económica, la Oficina de Gestión Social presentó la estrategia Sendero Violeta, Tiempo para ti, mujer. Esta iniciativa, socializada por la primera gestora del municipio, Milena Serrano Loaiza, que incluye servicios del programa Equidad de Género, llegará a todas las comunas de Valledupar, donde las mujeres accederán a servicios ofrecidos por la Casa para la Dignidad de la Mujer, como cursos en muñequería, repostería, decoración en globos, manipulación de alimentos, primeros auxilios, servicio al cliente, entre otros certificados por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. De igual manera, las beneficiadas tendrán atención primaria en salud, consultorios jurídicos, apoyo psicosocial y espacios dedicados al embellecimiento personal. Estamos en la estrategia Sendero Violeta, Tiempo para ti, mujer. Una estrategia que busca brindarle a las mujeres del municipio de Valledupar y sus corregimientos las herramientas para que tengan conocimiento en cuanto a las rutas de atención en violencia de género, para darle herramientas de capacitación, fortalecimiento en emprendimientos. Estamos apostando por la autonomía económica para que ellas puedan sobrellevar sus hogares. Estamos apostando para redistribuir las cargas del hogar en tema de sistemas de cuidado de sus familiares, niños en condiciones de discapacidad, adulto mayor. Queremos que las mujeres se sientan amadas, respetadas. Desde la administración de nuestro alcalde Ernesto Orozco, las mujeres siguen siendo un tema muy importante en la restitución de sus derechos de violencia de género. Seguimos trabajando para que cada día más mujeres se empoderen, para que cada día más mujeres crezcan en su autoestima, para que tengan conocimiento de todo lo que la administración municipal tiene para ellas. Bueno, nos parece una estrategia muy importante, dado a que últimamente el alto índice que tenemos tanto de violencia intrafamiliar como connotaciones de la mujer a que tenga un tema de emprendimiento hace de que esta sea una gran estrategia y que nosotras las mujeres podamos propender en capacitarnos, en desarrollo personal, en tener ideas básicas para los emprendimientos y ser autosostenibles. Aquí en nuestra Comuna 5 estamos agradecidos de verdad, porque todas las mujeres hacen de que cada día más esto sea visible. Esta estrategia que hace la administración en cabeza de nuestra primera, pero también en concordancia con la coordinación de género, hace lo más bonito posible para que nosotras las mujeres seamos capacitadas, seamos autosuficientes, pero creamos en nosotras y que esa violencia de género se mitigue una vez por todas en nuestro municipio. No queremos más violencia de género en nuestro municipio. Me parece súper espectacular y excelente, porque siempre nos tengan en cuenta, nos ayudan a reflexionar, a seguir adelante. Me parece súper espectacular. Le doy agradecimiento a la gestora social por este evento que nos hizo y por siempre tenernos en cuenta. Excelente actividad, agradecidas con nuestro alcalde, con nuestra primera dama y con los funcionarios de gestión social por tenernos en cuenta. Maravillosa, porque de verdad que habemos muchas mujeres que solamente necesitamos el apoyo para empoderarnos en sí de nuestras capacidades, porque sí podemos. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar, en este lanzamiento de Sendero Violeta, gestionado, organizado por nuestra primera dama, nuestro alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, para el maltrato contra la mujer. Hoy ha sido un día recreativo donde nos trajeron una unidad médica de odontología. Tenemos el emprendimiento hoy de la Casa de la Dignidad para todas las mujeres de Valledupar y su corregimiento, que va a ser un beneficio en emprendimiento para así poder salir adelante y sacar nuestras familias adelante.